Oh yeah. Oh, oh yeah. Ah, oh, madre mía. ¡Ay! Bienvenidos a Silent Hill. Bonito mapa, la verdad, me gusta. Ouroboros. Ouroboros. Me campeas el palé. Bueno. Oh, creo que me equivoqué con los addons. Creo que no debía haber puesto ese addon. La tipa no es que sepa. ¿Qué crees que no sabía que estabas ahí? Puro, puro. Uno, dos, tres. Tres generadores tengo aquí, ¿eh? Rompémoslas un poquito. Ok, nice, no pasa nada, todos están del otro lado de ahí. Podemos esperar a que termine. Oh no. Se me escapa. Se me escapa por la distancia. Perra. Do you actually Ven acá, think pendeja. Muy mamoncita tú, ¿no? ¿Qué? No lo veo. Se me laguió. Se me laguió justito ahí. Se me laguió justo en ese momento. Qué desgraciado, Leo. Tienes una suerte de perro. Israel, Joao. Saludos. Te me habías escapado la primera, pero no te me escapas la segunda. Estúpido. Thank you.
Puro burros. Puro burro. No sale el subtítulo del... La tipita está con un miedo, pero sabe que le queda la última vida. Uy, leoncito, se vas a morir, ¿eh? Por mí mejor si no, si me mantienen aquí un rato. El tipo pierde la vida, te despierto. Pero rescátalo. Aquí los mantengo a los tres aquí y no me están reparando. ¡Generadores! Intercambio. Por leoncito, tienes que tener este. ¿Cómo que se llama? Ah, no tenías, qué pena. Pensaba que tenía este. Es provincialmente. ¿Dónde está? Hola. Usted ya se muere, señorita. Usted ya se muere. Una burra. I'll see you dead. ¿Qué dices, tío? El huésped, el nalgón, mi nalgoncito preferido. El nalgoncito preferido de Dead by Daylight, Wesker. Siento un poquito de lag. Me están concentrados los tipos en querer hacerme Gen Rush, que dejaron todos los generadores de un solo lado. Y no están intentando reparar ni una sala. Yes, cool. Hay uno que no lo he encontrado para nada. Para nada, para nada. Sí, literal, para nada lo he encontrado. Está súper que bien escondido. Que es el mecánico. El tipo solamente se ha dedicado a reparar generadores mientras yo estaba colgando a todo. Ah, este, aquí está el mecánico. Oh, la infecté de una sola. Papá. Le inyectamos el uroburo. Uroburo. Agarramos al mecánico. A ver, tu primer... ¿Qué cuelga, hermano? ¿Qué puedes aguantar, güey? Una cripta, la desgracia. Agarramos al mecánico del team. Cero. Coca-Cola cero. El de acá tiene que estarme haciendo. Sí, y pan lo termina, güey.
Ah, no lo terminaron. Okay. Tiene que estar por aquí. No muy lejos. Ajá, te vi. Mal chungo. Won't make it much further. No hay gancho, maldita sea. Ah, acá hay uno, sí llegó, sí llegó. Esta tipa es ninja. Oh, se muere esta ya. Mira, se muere. Estaba en el otro armario. Estaba bien escondida. La tipa estaba a esconderse. No, no estaba en ningún armario. La tipa estaba aquí. Aquí estaba escondida. Agachadita. Ok. Estos tres son mis generadores. Tengo que cuidar el de acá que no me lo haga. Está a punto este yendo aquí. ¡Oh, acá está! ¡Seas cobarde! ¡Seas cobarde! Ven con papá. Esta se muere y ahora a buscar la escotilla. A la escalera suele... ¿Sabes que la escotilla suele salir por aquí, así? ¡Pam! Seguramente el cobarde se sabe escapar por la escotilla. Vamos a ver. Porque pasó toda la partida escondido. La Claudette pasó escondida toda la partida. Solamente reparando generadores. Se fue a la escotilla. ¡Cobardes! Mira, yo te voy a decir algo, Víctor. México no perdió por ser malo. Ni tampoco perdió porque Perú fuera bueno. Es verdad que Mayogi es un buen killer. Hablando, o sea, el tipo... Toda la desde que streameaba acá en Facebook, Mayogi siempre ha sido este main killer. El tipo tú lo pones a jugar como superviviente y vale paloma. Pero México perdió por culpa de Silverman. Y dirían, no, ¿cómo? Pues si Silverman juega bien, es verdad, Silverman juega bien. Pero el equipo que él escogió para jugar, no. No sabe jugar. Literal, literal. Yo ayer me vi todo el torneo. Me vi ayer todo el torneo por Twitch. Me lo vi por la plataforma morada. Me vi todo el torneo. Y Silverman juega, sabe jugar. De hecho, el tipo jugó recontra que bien en la partida contra el Espectro. Pero el equipo no lo ayudó absolutamente para nada. Ellos tenían un logo, ¿no? La amistad, no sé qué cosa. Y valieron, verdaderamente valieron. En ese torneo valieron. Claro que no es un torneo importante, dice torneo mundial, pero nada que ver. Simplemente un streamer, unos streamers de Europa se reunieron, que hagamos un torneo y pongámosles mundial y lo hicieron. O sea, no es un torneo absolutamente nada importante. Nada que ver. O sea, mira, cada streamer, juega a su modo, ok, cada streamer juega a su modo, o sea, juega a lo suyo todo. Si tú reúnes a un grupo de streamers que juegan, por decirte, Patty Mesa juega juntamente con la Arias, siempre han jugado las dos juntas, pero siempre han sido malos, siempre han sido malas las dos, o sea, siempre han sido mancas. O sea, Silva. Pues no tanto. Hay uno aquí al lado mío. Ay, me va a cegar. I'll see you dead. No. Sigue, estúpida. Ve las huellas cuando ya lo estaba agarrando. Pero hay otro más por aquí.
Órale. You'll pay for that. Órale. Órale, puto. Ah, tengo mis tres generadores acá. Tengo que quedarme en esta zona. Tienes que tirarme el palé, mi amor. Tienes que tirarme el palé. Sí. Ah, están por allá, están. Tengo que quedarme con mis tres generadores. Porque este mapa es así, de ley. No puedo moverme a ningún otro lado. Tengo que quedarme aquí, mi zona segura va a ser esta. Just started. Nice, sigan allá ustedes. Yo tengo mis tres yenes aquí y aquí me voy a quedar. Aquí te vas a quedar conmigo, mi amor. La única forma es que tengan que venir. Tengo mis tres yenes aquí, ellos tienen. Les regalo ese generador de allá, rapidito, mira. Dos cuelgues y ya me hicieron tres generadores. Madre mía. Pura burro. Son primates. Son primates. Acá viene uno. Poor performance indeed. Pensé que la iba a agarrar, pero no. Vamos a colgarlo al leoncito. Dime que hay sol. ¡Mierda! ¡Ay, esta perra estaba aquí! Y esta es la streamer. La o el streamer. Tengo un look infinito ahí. Ah, leoncito, acá está. Mierda. Are you trying to make me angry? Pero es que el palé estaba lejos. Ay. Too bad you won't make it much further. Okay. Se paró. Ay, se paró. ¿Cómo hizo para pararse esta tipa? Tenía inquebrantable, creo. Ay, a ver qué trolero estos tipos. Me quedaré con una sola kill, obviamente.
Para mí mejor. Oh, ¿sabes lo que me hace falta? Me hace falta este... ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esta perk? Lo mejor para el final, para ser más rápido. Estos addons que me puse me hacen lento, Me hacen lento eso. Muy lento. Muy, muy lento. Creo que dejarán que se muera. Dejarán que se muera. Bueno, no pasa nada. Ahí vienen. Es que con lo mejor para el final, yo los agarraría de uno. Sí, venga por ahí. You're merely postponing the inevitable. Entonces, ¿dónde está el otro? El otro jamás lo vi. No sé quién era el otro. Este es el primer cuelgue. ¿Será que tiene liberación? Se levantó, tenía liberación. Ah, no tenía liberación. Una cosa estoy seguro, si no se tienen que ir. Van a morir. Van a morir. Me llevé a los tóxicos, sí, me llevé a los tóxicos. Maté a los tóxicos, viejo, ya estoy feliz, yo estoy feliz. Terminó en empate, qué buena partida. ¡Qué buena partida! ¡Yo sé mal! Saludos, por favor. Jiménez. Le llevé a los tóxicos. Mira, por eso estoy contento. Veamos cómo este mapa. Es una música un poquito más relajante. Chill pop, chill hop.
El Wesker es el mejor de todos, papá. Oh, yeah. Mi directo anda con un poquito de retraso, por si acaso. Eso es para que la calidad se vea mejor. No sé cuánto de retraso tenga, pero bueno. Música Chili Willy. Oye, Andrés, ya que estás aquí, usa el comando que dice... Te lo voy a escribir. Es que puse unos comandos, pero a mí no me sale, no sé por qué, pero... Comandos. Usa ese comando, bien. No sé por qué, están activados, pero es que no me sale. Están activados. No sé por qué. Groovy. Ah, sí sale. Esos son todos los comandos, viejo. Esos son todos los comandos que hay. O sea, tú puedes usar cualquiera de esos comandos de ahí y te sale lo que diga ahí. Por decir, te pones el tercero, el cuarto que dice playing, pones ese comando y te sale el juego que estoy jugando. Ah, tonterías, ¿no? Vamos allá. Esa cosa, comando pack. Por 500 estrellas obtienes tu pack gratis. Aprovecha la promoción. Interesante. Tenés listo, chicas. Oh, yeah. Hoy día sí o sí voy a jugar Resident Evil 3. De hecho, quisiera jugar ahorita Resident Evil 3 Remake. Sería buena idea, ¿no? Después de esta partida. Aprovechando que estamos... Sí, después de esta partida vamos a darle ahorita a Resident Evil 3 Remake, ¿no? Ya está, bien. Toma por culo. Ya está. Toma por culo, coño. Sin miedo al éxito, hermano, tú lo has dicho. Casi 900 días. Sí, yo creo que los fines de semana deberíamos jugar eso de juegos así, de roles, ¿no? Venga, Wesker. Aunque Wesker no sale en Resident Evil 3 Remake, pero bueno. Son nada. Y después regresamos al Dead by Daylight.
Viejo, yo creo que Wesker usa zapatos de tacones. Usa zapatos de tacones. Están arriba. Mamacita, usted sí que corre, ¿eh? Linde, la metí al closet. La encerré. ¿Agarro? Sí, papá. Too bad you won't make it much further. Joder, qué buena le hice. Okay. Cuando alguien la venga a rescatar, aquí la agarro. Pensé que me iba a sabotear el gancho. Just getting started. Agilidad. Uy, mi amor. Toma, estúpida. Buena, Wesker. Seven minutes is all I can spend to play with you. Se ahoga la... Un mamoncito estando por aquí, ¿no? Ok. Ya se está poniendo grosero ya.
Ahora se están poniendo groseros ya. Estamos mal. You disappoint me. Is that the best you've got? I'll see you dead. Es que eres rápido para brincar ventanas. Es súper que rápido. Acá arriba. Mierda, me olvidé. Esta tipa la va a hacer. Me campea palesta, desgraciada. Me estás haciendo enojar, dice. ¿Cuántos palés? Maldita sea esta tipa. Dale, dejaré a esa chica y me voy por este de Visconti. Joder, no le pude dar. Joder, no le pude dar. Se me van a escapar los cuatro. Se me escaparon, no la hice bien. Oh, no la hice bien, se me escaparon. Ah, no importa. Ay, Wesker, es que me hace falta más cositas con Wesker. Tengo que seguirlo calando, güey. Bueno, ahora sí, vamos con el Resident Evil 3. Remake. Vamos con Resident Evil 3. Creo que es hora de pelear contra el Némesis.
Me das la espalda, no, desgraciado. Vamos a abrir el Resident Evil 3. Hey, ¿dónde está mi Resident Evil? ¿Biblioteca? Acá está. Iniciar. Web. Ahí está. Cambiamos el título, ok. Ponemos Resident Evil. Epa. El señor Némesis. Ah, no, este no. Ahí. Historia, continuar. Es cierto, no puedo apagar la música desde acá. Holy shit, ya me dio hambre. Resident Evil 3. Creo que aquí salía uno. Hijo de tú. Okay, necesitamos cura. Vamos a abrir esto. Sí, señor. Creo que lo tenía en el 2. Lo tengo. Jill Valentine. ¡Ay! Llegó papá. ¡Córrele! ¿Cohetes? ¿En serio? Corre. No mires atrás. Oh. Jill, ¿estás bien? Carlos, ese monstruo me vuelve a perseguir. ¿Estás de coña? ¿No lo habías matado? Eso creí.
Corre, 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 corre. Curémonos. Epa, no nos alcanzó por curarnos. Rayo. Jill, ¿estás ahí? Sé cómo librarnos de ese cabrón. Ve a la estación. ¿Y llevarlo a tu posición? No pasa nada. Confía en mí. Confía en yo. Mierda. Joder. Storm. Me voy a morir. Jill, por aquí. Sí, ahí voy. ¿Estás bien? Corre. ¡Corre! ¡Venga, olvídate de él! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Estoy malita, hermano. Me duele la barriga. Me duele la barriga. Sí, no es una llave que ya no quiera. A ver, yo creo que la pistolita debería ponerla en el acceso rápido en el 4. ¿Será? Carlos, sé que no empezamos muy bien, pero gracias por el rescate. Oh, pensé que iba a decir te amo. Tú me salvaste primero. Eres mucho más valiente que yo. Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad. Sí, estarás a salvo. ¿Qué hay de ti? Por lo visto, no creo que coja tren. ¿Por qué no? Nuevas órdenes. Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad, lo acataré con gusto. Buen trabajo. Tu reputación es merecida. Entra. El tren está a punto de partir. Carlos, Tyrell, tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad y encontrar a Nathaniel Bard. No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes. En cuanto los civiles estén a salvo, el tren volverá. Adelante, iros. No moriré dejándote en un mundo frío sin ningún Carlos. Vale. Vale. Debéis encontrar a este científico. Su investigación sobre la vacuna nos podría salvar. Ya vas aprendiendo. La única vida que importa es la tuya.
Hey. Suerte. Vamos. No creerás que un chupatintas como Bart sigue con vida, ¿verdad? La información que tengo es de fiar. ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? ¿O hay algo más? Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón y que la puerta estuviera cerrada. ¿No te parece? Y ha sido eso. Oh, ¿cómo sí, es posible que siga vivo? Sí. No, déjalo. Vamos, por ahí. Nikolai, ¿qué estás haciendo? No viene a por mí. ¡Nikolai! No, desgraciado. ¡Fuera de mi tren! ¡Escoria! Valió chorizo. Bueno, ahora somos Carlos. Bueno, Ramón, se llama Ramón. La gente no sé por qué le dice Carlos. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué onda, flaco? Creo que el juego se murió. No reacciona al juego. Se murió el juego, hay que reiniciarlo. Venga, no pasa nada, tío. Lo reiniciamos y ya está. Toma por el culo. Ahí está. Ahí lo estamos reiniciando. Baby, come back. Buenos días, flaco. ¿Cómo andamos, viejo? ¿Todo bien? ¿Tú ven? ¿No, tú ven? Sí, no quiere abrir el juego. Holy shit. ¿Y ahora? Ahí lo estoy abriendo de nuevo. Mierda, no quiere abrir el juego. Se quedó pensando. Vamos a reiniciar el Steam. Ya está, inicio Steam de nuevo para volverlo a abrir. Coco Power Ranger. Tararara. No, o sea, los gráficos son así de normal. Nunca lo había jugado con estos gráficos. Yo lo jugué cuando yo lo compré hace 2 años. Tenía la otra tarjeta gráfica, así que tuve que bajarle los gráficos a lo más mínimo para poder jugarlo. O sea, nunca lo disfruté como el juego debió haber sido disfrutado. Ahora sí, ya lo estoy disfrutando. Ahí está abriendo. Te lo dije, José. Esto abre. Bienvenidos a la comunidad. Hola, hija.
ahora sí. Continuar, vamos allá. Ay, desde aquí. Puedo creer. Ay, que estaba herida, ¿cierto? Y no tengo para curar. Claro, es que no cargó la otra parte, por eso que Carlos, está desde aquí. Sé ¿qué? Que no empezamos muy bien, pero. Te voy a. Gracias por el rescate. Dispárale. Tú me salvaste primero. Eres mucho más valiente que yo. Toda moribunda, Lai. Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad. Sí, estarás a salvo. Película Battlefield Wolf of the Battlefield octubre 25 Disaster Mark Corlinis of Duty I Come Back. Esta portada es de la película de Tom Cruise, la de Tom Good, la primera parte, y aquí la han puesto como otro nombre. Aquí está, Tony Clonen y Carrie, casi los mismos nombres. I'll Come Back 1942. Ah, qué desgraciado. Eso. Baila. Esta. ¿Qué hay de ti? Por lo visto, no creo que coja el tren. Le duele la barriga. ¿Por qué no? Nuevas órdenes. No hay nada pero para si curarse. Eso significa que puedo salvar la ciudad. Lo acataré con gusto. Con gusto. A ver, ahí me he puesto esta arma. Sorry. Alien. Ah, no, no es alguien. Terminator. Skull Striker. Oh, es Terminator, viejo, pero le ponen otro nombre. Vamos. Vamos a ver la cinemática otra vez, que está buena la cinemática, me gusta. Vamos. Buen trabajo. Tu reputación es merecida. Entra, el tren está a punto de partir. Carlos Tyrell. Tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad y encontrar a Nathaniel Bard. No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes, en cuanto los civiles estén a salvo, el tren volverá. Adelante, iros. No moriré dejándote en un mundo frío, sin ningún Carlos. Vale. Debéis encontrar a este científico. Su investigación sobre la vacuna nos podría salvar. Ya vas aprendiendo. La única vida que importa es la tuya. Suerte. Es bonita la Jill, ¿no? La hicieron bonita. Vamos. Chiquitita, pero bonita. No creerás que un chupatintas como Bart sigue con vida, ¿verdad? La información que tengo es de fiar. ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? ¿O hay algo más? Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón y que la puerta estuviera cerrada. Cerrada. ¿No te parece? ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo es posible que siga vivo? Jill, no, déjalo. Vamos, por ahí. Nikolai, ¿qué estás haciendo? No viene a por mí. ¡Nikolai! ¡Fuera de mi tren! ¡Escoria! ¡Nikolai!
Vamos a ver si carga. Vamos a ver si carga. Que la otra no cargaba. Cargando, dice. ¡Oh, ahora sí, Nike! 29 de septiembre. Ha pasado un rato. El metro estará ya fuera de la ciudad. ¿Y tu novia también? No es mi novia. Pero sí que es especial. Vale, mantén la cabeza fría, Romeo. Esto es la comisaría de policía. ¿Seguro? Porque a mí me parece un cementerio. Estamos en la comisaría, viejo. Estamos en la comisaría donde está este Dead by Daylight. La comisaría de Dead by Daylight. Esta es la parte de atrás. Ok, chicos, sigamos. Vamos. Ramón. Brad, alto. Te. Eso es lo que pasa en Resident Evil 2. Eso de ahí, Resident Evil 2. No puede ser. Tú también. Lo siento. Perdón. ¿Qué? Ese es el moreno de Resident Evil 2. Ganas de jugarlo, ¿verdad? También después, Resident Evil 2 Remake. Sí, sí, es verdad, lo tengo que jugar de nuevo. ¡Mierda! ¡Cerrada! Otra vez en el centro. Abre esa puerta. Yo me encargo de este. ¡Ven a por mí! Puedo dar con la pistolita, estúpido. ¡Aquí está la comisaría! Ni lo sé ni me importa. Tenemos trabajo. Si la información es correcta, Bard estará en la oficina de los Stars. Hay que detenerlo y custodiarlo. Cambiamos por esta. Esta es más bonita. Estas pistolas son las que tienen munición infinita. Juntamente con esta. Ya está. Y eso es todo. ¿Cuál es esta? Vamos a ver. ¿Custodiarlo? ¡Qué guapa! ¿Esto no es un rescate? Carlos, mira esto. ¿Qué? Espérate un minuto. Veo la oficina de los Stars. Recuerda, Bard tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella. Sabe que venimos a por él. Oficina de Stark. Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto. Sí. Bien. Bueno saberlo. Hostia, tío. Claro que sí. Abriré la puerta para que pases. Muchas gracias, tío. Quédate, te lo agradezco. Y averigua qué ha pasado en la comisaría. Te llamo si encuentro algo. Copiado, tío. Copiado. Ten cuidado. Sí. Tú también. No tengo tarjeta. Necesitaré una idea de Stars para abrir esto. Por aquí debería haber un gancho. ¿Dónde está el gancho, loco? ¿Qué era esa cosa?
Vaya, lo empaló. Esto es la llave de trébol. Resident Evil. En fin, vamos. Mierda. Claudette, ¿eres tú? Bueno, bienvenido a la comisaría. Pobre Claudette, la convirtieron en zombie. ¿Me recibes? Locker Room Cap, CAP. Y no sé qué es. ¿Algo raro? Entendido. Lo veré con las cámaras. Ve con cuidado. Ok. CAP, ojito, CAP. ¿La pistola será mejor? Madre mía, sí. Abre. Mierda. Tengo para curarme, obviamente. Ahora sí ya me dejó grave el tipo. Un ratito. Por cuatro. Ahora sí, a matar a estos desgraciados. Pero tenemos que encontrar curita. Ojo, tenemos que buscar. Ahí está la cura. No me da mucho esto, pero. Pero me deja un poquito más estable. La tarjeta. Okay. No necesito balas, tengo mis balas infinitas. Es una tarjeta de los de Star. Mierda, cerrado. Sí, Ramón. Está lleno de plomo, desgraciado. Otro más que me deja super querido. Dejo de disparar a policías. Ah, pero a ellos nos dejó de matarte. Nice. No nice. El baúl de los recuerdos. A ver, ¿qué decía? Combinaciones de tres cifras de la caja ignífuga. Pásalo a la oficina 2F de los Star. A la oficina oeste 1F. 9.
Ok. 9, 15, 7. Combinación de tres cifras de la cifra. Pasa de la oficina 2F de los STAT a la oficina Oeste 1F. Madre mía. Ahí está. Hola, Sergio. Si las cámaras mataran a esas cosas, sería genial. ¡Tenemos por Cefalo, loco! No me puedo jugar con esta cosa. Necesito una verde para poder usarlo. A ver. Este dice que vayamos por él. ¿Dónde está la caja fuerte? Ok, aquí nos dice la combinación. Ya tenemos ahí la combinación. Bueno, ya veremos. Creo que tenemos que seguir subiendo. Muchas gracias, hermanito, por compartir el directo. Dije, estoy bienvenido. Tan lindo, loco. Muchas gracias, loco. Carlos, la oficina de Stars está más adelante. Recibido. 2F. Una plantita, dame una plantita, no bien. No me jodas. ¿Por qué está bloqueado? Oh, aquí está la plantita, nice. Vamos a combinarla. Ahora sí, sí, señor. A ver, la combinación del casillero era CAP, ¿no? Según lo que vimos en el pizarrón. ¿Conté? Ah, con P, CAP. Granada cegadora. Decir eso. Mejor no. Ah, que hay un zombie ahí. Bueno, supongo que tendremos que volar esto. Debería haber una caja fuerte por aquí. Una llave. Oh, más plantita. Esta de aquí no sé cuál sea la cual, si no sé. Hay algo. Guardando eso. ¡Ah! Iba a reaccionar el tipo. No puede ser, algo tiene que haber aquí. Ok, tengo que pasar esto de aquí, pero... me hace falta la batería para que funcione la bomba. Ok, vamos a buscar algo para... para que la bomba haga boom. Ok. No confío, ¿eh? No confío. ¡Ay! Sí. Buenas noches. Madre mía, qué susto me pegué, loco, y me dejó grave. Otra vez. Joder, joder. Creo que es aquí. Oficina Oeste. Esta era la que sale en Resident Evil. ¿Será? Nueve, quince, siete.
9. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La madre. 9, 15, 7. ¿Alguien tiene una pluma? Acá está. Muchas gracias por la pluma. ¿Alguien tiene un papel ahora? ¿Papel? ¿Nadie? Acá está. Nueve, quince, siete. Nueve, quince, siete. Nueve, quince, siete. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para el otro lado son 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para el otro lado, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Será? Sí, sí era esto. En serio. Pensaba medicina, yo quiero medicina. ¿Qué dices? No, yo juego de todo, viejo. Si tú sigues la página te darás cuenta. Yo juego de todo, viejo. Pero más juego Dead by Daylight. Un juego online de supervivencia. Plantita. Sí, sí. No. Combinar. Ok. ¿Puedo abrirla? Ah, tengo una llave, cierto, tengo una llave. Creo que es aquí. Nice. Buscar la batería, está aquí. ¡Uy! Susto, me pegó. Granada no necesito. Plantita, esto sí necesito. ¡Chan! Ok, el número para sacar la batería es el 104. Nah, ya tenemos la bomba armada. No, ya no, viejo. Free Fire, ya no. Es que como cambiaron esto de jugar emuladores y ya. Ya no tenía caso que jugar, la verdad. Ya nice. Te tengo. Ahora sí, vamos a combinarla. Listo, tenemos una bomba, ahora sí. A veces sí me da gana, pero digo, vamos a estar solitos jugando contra hackers de PC. Mejor no. DCM. Esa era la clave. DCM, ojo. DCM, ojito. Vamos allá, DCM. ¡Ay, ay! Viejo, qué susto me pagaste. Uy, DCM, madre mía. Nah. Nunca me gustaron los PvP. Este terminal no vale para nada. Voy hacia ti. Okay. Recibido. DCM, creo que era más arriba. Creo que tenía que ir. DCM. Este aquí. DCM. De. Mierda. Ahí está. Ahí. Este es el 3 remake. El remake.
Acá, acá. Vamos a poner la bombita aquí, ¿ok? Usa. C4. Ha cubierto. ¡Ay! ¡Claudette! Uno a uno, cojan número. ¡Voy! Plantita. Oh, un spray. Nice. Municiones que no quiero. No, prefiero la plantita. No, todavía no me curo porque puede que... Esta cosa. Oh, lo maté. Acuérdate que no ven los tipos. No ven. Se dejan llevar por él. Por el movimiento y el sonido. No, por el sonido. Las oficinas de Star. Qué guapo que es Ramón. Es guapísimo. Ay, una maravilla. Doctor Barth. Oh, gracias a Dios. ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Tranquilo, le sacaremos de ahí. Dígame dónde está. En el corazón de él. Estoy atrapado en un maldito hospital, rodeado de todo tipo de abominaciones. Escucha, envía a los Stars. Ellos sabrán qué hacer. Negativo. La comisaría está inoperativa. Pues busca una solución. En Umbrella están matando a los investigadores. Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies. Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones o enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí. Los cojones. Me gusta este tipo. Sí, no me extraña. Ya le has oído. No podemos entregarlo a la compañía. No es problema nuestro. Mikhail decidirá. Comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor. Ok, voy a ver qué hay por aquí. Necesitaré tiempo. Mira a ver si podemos usar algo. Granada flash. Flashback. Esto lo abrió Leoncito. Ah, y se llevó el arma de aquí adentro Leoncito. Pues es una tarjeta. A ver si puedo usar uno de estos. Listo. ¿Qué decía? Ah, ok. ¿La de la primera fila es Jill? Esa es la foto de la del juego. Cuando salió Resident Evil 1, esa es la foto. ¿Qué hace ahí la foto? Plantita. Vamos a combinarla. Listo. ¿Qué más hay por aquí? Esto es la tarjeta, pero no veo ninguna tarjeta. Estamos en la oficina de Star, debería haber una maldita tarjeta. Bueno.
Bueno, vámonos. ¿Qué pasa? What's up? ¿Descarriló? ¿Algún herido? ¿Jill? Oh, mierda. Espera, ¿qué? ¡Jill! ¡Jill, ¿qué ha pasado? ¡Jill, contesta! Tengo que irme. Haz lo que debas. Yo me encargo de Val. Cuatro y 43 de la mañana. O de la madrugada, como se diga. Stark. Sobrevivimos. Ya algún tiempo llevo yo. ¿Soy la única con vida? Sí, eres la única con vida. ¿Qué armas tengo, eh? Necesitaría la escopeta, tal vez pudiera dejar el cuchillo, porque me gusta cómo se le ve el cuchillo. Ley, mami. En vez de la pistolita, vamos a necesitar la escopeta. Vamos a grabar la partida. Porque aquí las cosas se van a poner muy feas. Muy feas. Petazo en la cabeza y se acabó todo. De la criatura. Se llama Némesis, viejo. No le digas criatura. Más respeto. Ahora vamos a organizar bien. El cuchillo debería ir en el 4. Ahí sí. Y en el 3 ponemos la escopeta. En el 1 y en el 2 el lanzacohetes. Listo, ya está. Vámonos. Lo máximo, el Némesis.
No puede ni nadar. No te confíes, Valentín. Carlos, responde. Dime, mi amor. ¿Qué pasa? No lo conseguimos. El tren descarriló. ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos. Mijail, todo el mundo. Mierda. Nikolai nos dejó tirados. Espera, ¿qué? ¿Pero qué coño? ¡Wow! ¡Hueco! ¡Jill! ¡Jill, qué ha pasado! ¡Jill, contesta! ¡No! ¡Tírale el palé! Plantita, plantita. Voy a matarte. Voy a matarte. Vamos a curarnos. Sí. Ya muérase, papi. Ahí está, mina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Carlos, ¿sigues ahí? No. Venga ya, me vas a fallar justo ahora. Maldita sea. Esto no terminas. Oh, qué hermoso el Némesis. ¡Mierda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dispárale!
apunte, mija. Toma, papá. ¡Ah! Rayos. Desgraciado, tenía un desgraciado. Interesante. Me has hecho un gran favor, señorita Valentine. Ah, bueno. Estamos convulsionando. ¡No, Valentine! Horas más tarde. Jill. Respóndeme. Maldita sea. Tyrell, ¿me recibes? Oh. Sí, ¿qué ocurre? Jill está infectada. Voy a llevarla al hospital. El doctor Bart puede salvarla. Recibido, nos vemos allí. Aguanta, Super Poli. Te tengo. ¡Uy, Ramón! Macho. El macho. Y Angora decía el gato. Pelea, Jill. Yeah. Pelea, tío. Hostia, pelea, joder. Te conseguiré la vacuna. Te vas a poner. Sí, lo prometo. Tyrell, ¿dónde está Bard ahora? Tiene que estar en el laboratorio. Ve con cuidado. Voy para allá. Tengo que volver a esto. Hablamos. ¡Tiempo para esto! ¡Oh! ¿Una plantita? Hay algo aquí. Okay. Esto es para la Jill. Uy, nos hace falta una granadita. Bienvenido a la oficina del Dr. Lafayette Bard. Por favor. Por exprese el motivo de su visita en el interfono. Oh. Dr. Bard, ¿me escucha? He venido a rescatarle. Abra la puerta. Su voz no es... Combinar. Registrada. ¿Registrada? La de ciencia ficción es. ¡Ay! No hay que confiar en nadie. No hay que confiar en nadie. Está cerrada. Tranquilo, tranquilo. Uy.
Ah, te vas a levantar. No hay que confiar en nadie. ¿Lo que hace falta mi arma? Un buen silenciador. Oh, para grabar. ¿Qué más hay por aquí? Grabemos por si acaso. No creo que tenga granada. No, no tengo granada. Let's go. Uy, algo hay por aquí. Suena la musiquita de que alguien está con vida. Que veo como un zombie por ahí. Tarjeta ID, no puedes. Ah, la tarjeta. La tarjeta ID. Okay, vamos a buscar la tarjeta ID. ¿Puedo pasar por aquí? No. Por aquí no. También está cerrada. Bajé. La llave. Ah, esta era la puerta que no podía abrir del otro lado. ¿Se imaginan en la vida real estando en medio de tu ciudad, en la noche, sabiendo que hay monstruos por todos lados? ¿Y quién te ayudaría? Nadie. Es aterrador. La sensación tiene que ser terrorífica. ¿Qué mierda era eso? A ver, yo me trepé en la de allá. Ahora en la de acá, ¿qué hay en la de acá? ¿Qué hay en esta? Para rifle. No, creo que no es para este que tengo yo. No, es para el otro rifle. Ok. Vamos de nuevo. Usemos el otro rifle.
la puerta de acá. Ahora sí. A ver, ese monstruito vino para acá. La puerta que no podemos abrir aquí. Ok. ¡Acércate! Bueno, ¿van a abrir o no van a abrir la puerta? Oh, más potente. La combinación de esta caja creo que tiene que estar en alguno de los de las cosas que agarré. A ver. Ah, eso es para la tarjeta ID. No, porque ninguno de esos me va a decir cuál es la combinación. Más plantita. Ah, pensé que era plantita. Claudette. Tenía que agarrar algo de aquí, pero no me acuerdo qué era. Creo que la tarjeta, ¿no? No, no hay nada. No hay nada. ¿Cómo voy a abrir esta puerta sin la tarjeta? ¿Tú tienes la tarjeta? No. No. Si yo fuera una tarjeta, ¿dónde estaría? ¿Se habrá bugueado? Porque indiscutiblemente la tarjeta ya debió haber aparecido. ¿Será que está acá la tarjeta? Oh, la llave, cierto. Qué tonto, Never, eres un tonto. Ahí está la tarjeta. ¡Uy! Verga, qué susto. Pensé que era un zombie vivo. Una granada flashback. El gorrito de Leon.
Merda. Oh. No. Se murió. Ahora sí. Ya tenemos la tarjeta ID. Creo que esta combinación de esta caja fuerte debería buscarla en... ¿Será que lo tengo así en los documentos, de verdad? A ver, vamos a leer este de aquí. No, no dice nada. Tampoco dice nada. No dice nada. Este, pero solamente de la tarjeta ID. Este es el original. Este es el original, Carlos. El paso. Por si ya teníamos. Yo era la pena de querer de todo. Pero yo tengo que pido esto. Ahora sí. Voy a buscar la combinación de la caja fuerte. A ver, pongamos. Combinación. Caja fuerte. Hospital. Carlos. Con esos caracteres. Combinación caja fuerte hospital de Carlos. Y salió. Ahí está. La combinación, supuestamente, en el hospital de Resident Evil 3 Remake encontrarás la tercera caja fuerte del juego, que contiene un cargador doble para el rifle de asalto. Oh, yeah. ¿Y si me dan la combinación? Aquí está. Tres. Tres a la izquierda. Nueve derecha, tres izquierda. ¿Será? Vamos a ver. Nueve derecha, tres izquierda. Nueve derecha. ¡Derecha! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tres. Un, dos, tres. Y sí era. Nice. Ahora sí, lo combinamos. Sí, señor. 64 balas. Ah, la tarjeta. Sí, 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 sí. Listo. Mierda. ¿Algo más por aquí? Oh. Eso dejémoslo para la Jill. La Jill es la que tiene la plantita. Vamos a combinar esto. Dejamos abierto esto de acá. Y ahora sí. Necesito el flash. Thank you.
¡Uy! Me pegó el tipo. Pero no me hizo nada. Me pegó al aire. Esto es lo que queremos. Sí, señor. La combinamos. Listo, tenemos una excelente cinta. De ahí nada más, creo. ¡Uy! Ahora sí, abajo. Vamos abajo. Listo. ¡Uy! La cabezota, papá. La tarjeta, creo que aquí. ID. Me están dando mucha plantita. Mucha munición que ya tengo a full. Esta sí quiero. Okay. Todo lo que quiero saber es qué hacían los documentos en tu oficina. Tu oficina. ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nathaniel Bard. Soy el mejor biólogo que has conocido, maldita inútil diplomada en enfermería. Pues claro que tengo contactos ahí arriba. Por supuesto que los militares me consultan sobre proyectos que tú nunca comprenderías. Así que deja de malgastar mi tiempo con saludos. Tonterías. Tonterías. Lo siento, doctor. ¿No has leído los documentos, a que no? No, los trituré como me pidió. Bien. Bien. Si es todo, vuelve a limpiarles el culo a tus pacientes. Para eso te pagan, ¿no? Y cepíllame los zapatos. Sí, señor. Seguro que sabes mucho de cepillar. Anda, lárgate y ni una palabra a nadie. Qué agradable sujeto. Vaya fantoche. Bard. Bard. Tyrell. Bard está muerto. Le han disparado. ¡Mierda! ¿Y la vacuna? La estoy buscando. Pues busca bien. Habrá un ordenador, ¿no? Umbrella. Bien. Vamos allá, tío. Soy el jefe de VRC, Nathaniel Bard. 29 de septiembre, 11 de la noche. Sospecho que ya ha llegado mi hora. Todavía falta, pues estamos 10 de septiembre. Espero y rezo para que esta grabación saque a la luz la verdad. Para así poder limpiar al menos mi nombre y mi honor. Todo el sufrimiento de Raccoon City tiene su origen en el arma biológica llamada Virus T. Mis jefes, la Corporación Umbrella, diseñaron ese virus y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna, cosa que hicimos. Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina. El resto está almacenado bajo tierra. Pero esos directivos, hijos de puta, quieren destruirla.
No quieren que el mundo sepa lo que han hecho. Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido. No soy imbécil. Sé que no quieren que yo... Dios, Jill lo sabía. Y aún así confió en mí. Ya. ¿Está aquí? No. Oh, sí. Aquí está. La cura morada. Vale, Jill. Vamos a combinar esto porque tenemos demasiado. Esta llave creo que ya no la vamos a necesitar. Aguanta. ¡T! ¡La tengo! Bien, voy para allá. Ten cuidado. ¿Cuidado? ¿Has visto esta ciudad? Será un milagro si llego allí de una pieza. De una pieza. Papá, 40 balas son 40 balas. Por suerte tengo bastante. Panuco. Te vas a poner bien, Jill. Mamacita. Yénguele, dele. Y así es como se inyecta a una mujer. Gran lección de vida. Sí, señor. Tú sí sabes, Ramón. Vamos, tiene que funcionar. Ay, qué hermosa la Jill, por Dios. Dios. ¿Qué, Toretto? Taylor, ¿qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. No es un simulacro. Atención a todos los ciudadanos. Ya solo falta un día. Y aún hay gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder, ya vienen. Espera aquí. Yo me encargo. Sí, señor. Como todo macho alfa. Mejor que me equipe. Bajaré las persianas metálicas. Cuantos menos puntos de entrada, mejor. ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital. Protégeme mientras lo hago. Ok, copiado. Axel.
¡Acérquense! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Explotó en mi cara, chico. Rayo, jodas. Busca el interruptor. Tiene que estar cerca. ¡No! Aquí. Ya estoy a full. Ajá. Casi lo tengo. Okay. ¡Uy! Otro de estos. Curita, cuenta. Creo que ya está. Demasiado. Es toda una ciudad de zombies. Oh. 3, 2, 1. Holy shit. Ahí, sí, dándole, viejo. Ni de coña. Pero se acabó.
Voy para allá. Oh. La vacuna funciona. Bien. ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo. ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas. Vamos, tío. Llama al gobierno. Diles que tenemos la cura. ¡Gana tiempo! Está como una cabra. Está como una cabra, tío. Joder. Oh, yeah. Gracias a Dios estás bien. Se ha acabado. La ciudad está a salvo. Sí. ¿O no? Mierda. Está infectado. Dispárale. Dispárale. Dispárame, Jill. ¡Es el único modo! ¡Un sueño! ¿Qué cosas sueña la Valentine? ¿Qué está pasando? En el hospital. Joder. Atención a los ciudadanos. El ataque con misiles sobre Raccoon City será dentro de unas horas. La carga está diseñada para erradicar toda materia biológica. No sobrevivirán si se quedan en la ciudad. 1 de octubre. Biológica. Repito, todavía falta, estamos 10 de octubre. No puede ser. Septiembre, estamos 10 de septiembre. Sal del hospital. No puedo grabar. Oh, esta arma a mí me encanta. ¿Por qué tengo tanto? ¿Saben qué? Más fácil. Esto lo combinamos. Esta pistolita creo que la cambiaremos por la escopetita, ¿será? Esta, por la escopeta. Número 3. Dije 3. Ah, esta es la Glock de 3 tiros. Buenos días, cielo. Me ha salvado la vida. Pues va a ser que no. Fue cosa de Carlos. Te trajo aquí y te trató él mismo, el puto pirado. ¿Dónde está? En el subterráneo. Bart guardó allí vacuna suficiente para salvar la ciudad. No va a poder con todo él solo. Iré a buscarlo. Espera, ¿no has visto la emisión? Van a volar por los aires la ciudad. Estoy intentando contactar con alguien que pueda detenerlo. Déjale esto a él. Es un profesional. ¿Y yo? ¿Y yo? Bien. Supongo que no puedo convencerme. No. Creo que es aquí. Ajá. Pero no quiero ir aquí. Quiero ir a ver el arma, la Glock, la Super Glock, Mega Glock. Que necesito necesito el arma, la Desert Eagle. Está acá. Aquí está la Desert Eagle. Aquí está. Y la única persona que puede agarrarla es la Valentine. Así que vamos allá. Thank you.
sí, que se dispara. Sorry. Sorry, de todo. Está del otro lado de allá. No tengo que subirse. Creo que tengo que subir y meterme por unas cositas por la parte de abajo y listo, ya está. Let's go. El resto ya es historia, papá. Que matamos. Ahí es la entrada, pero antes de ir allá. ¿Tú dirás que había algo que abrir? No me acuerdo, había otra cosa más que abrir. Un baúl. Estas. Ah, sí. Creo que puedo pasar. Sí, oh, esas nalguitas, por Dios. A que bota humo las nalguitas de. De la Valentine. Y esta arma sí la voy a usar. ¿Dónde está la arma? La desertico. Te aseguro una buena amiga. Ahora sí, vámonos. ¿Qué es esto? Cañón para la escopeta. Ahí la comida. Rachel, saludo. Welcome. Le pesa tanto. Uy, maldito. O sea que. Armota, grandototota. Creo que demasiada arma para la guión. Oh, un solo tiro a la verga. Un solo tiro. Gracias por compartir el directo. Pues ahí. Ando enfermo, ando. En la miércoles. Tengo así dolor a los huesos, a la garganta, lo que tú tenías.
No me quería ni levantar, ni siquiera he comido porque no tengo apetito, no tengo sabor. Bueno, sabor sí, creo que sí tengo sabor, bueno, será el COVID, ¿no? Será el camino al subterráneo. Sino que no tengo apetito. No tengo apetito. Vámonos. Iba a ser directo anoche, pero andaba así enfermo. Pues no, no quise. Ah, ¿todavía tú? Madre mía. ¿Cómo es posible que nadie en el hospital haya notado esto? Todos estaban comprados, pues, mi amor, comprados. ¡Hola, Aral! ¡Qué gustazo! No, hombre, ¿cómo vas a pedir disculpas, mujer? ¿Qué dices, tía? ¿Pero qué dices? Saluditos, Arala. Saludito, Irijillo. No te preocupes si no puedes venir. Sígueme en TikTok, Aral. Sígueme en TikTok, Aral. Sí, ahí está el link en el chat. Ah, puse un nuevo Grechel y Aral. ¿Cómo se llama? Puse un nuevo comando. Pongan exclamación comando. Comandos. Exclamación comandos. Y les va a salir ahí la lista de los comandos, pero lo puse bien, ¿no? Porque estaba mal. Ahora ponen exclamación comando. Comandos con S, exclamación comandos, y le sale ahí todos los comandos del chat. Incluso hasta para mandar estrellas. No sé si ese comando sirva para mandar estrellas, pero ahí está, para mandar estrellas. Dice, usa este comando para mandar estrellas. Ya me da igual ya, a la verdad. Ya estamos a full, mi amor. Uy, creo que aquí ya tengo que pelear contra el Nemesis, ¿no? No, todavía no. Bueno, siempre peleo contra el Nemesis, Dios. Creo que esta arma de aquí no debería llevarla. Esta de aquí tampoco. Así que, guardar. No sé si las vaya a utilizar estas dos, así que las llevo por las dudas. Me quedo con mi Desert Eagle y guardado. ¿Por qué te lanzas a lo loco? Ah, muchas gracias.
Ay, pero que no me da... No me da tiempo... Tiempo a reaccionar. Joder, no me da tiempo a reaccionar. ¿Qué arma quedó? Creo que la... No, por la escopeta. Sí, creo que esta la voy a cambiar. Nice. Pero para estos tipos mejor la escopeta. Estos perritos, estos cachorros. Llegamos acá. No. Qué tonto que soy. Quiero subir. Valen, saludos de nuevo. Creo que tengo que bajar esto. Okay, creo que todavía no. Bajar yo. Y otro fusible. Nice, dos. Falta uno más. No, esto nada de eso. Esto curarme. Joder, con esta Deagle un solo tiro y al lobby. No es el pez de lagarto que nos habíamos encontrado en la parte de abajo. Ah, sí. Esto sí, me gusta. Falta un fusible más. Creo que necesitamos que bajar, creo. ¿Cómo lo bajamos? ¿Cómo bajamos?
No puedo bajar. Ok. Por ahí fue donde yo entré. Muchas gracias, vale. Muchísimas gracias. Y sígueme en TikTok. A todo el mundo que llega el fastidioso al día de hoy. Muchas gracias por venir a saludar. El lagarto, ¿no? Descansa. Aquí está el que nos faltaba. Sí, sí. Bien, listos. Listos. Vámonos. Ay, uy, está vivo este de acá. Listo. Jill. Tyrell. Lo conseguí. Aceptan negociar. Detendrán el ataque si... Y es un sí bien jodido. Si les llevamos la vacuna. Antes del lanzamiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez. Pues no perdamos ni un segundo. Por aquí. ¿Qué puedo dejar que ya no voy a usar? Todo me gusta. Igual yo creo que ya hice mis 3 horas, así que voy a grabar. Voy a comer y más al rato voy a ver si como algo. Y más al rato regreso para ser director, ¿ok? Así que, pues nada. Se me cuidan, se me descansan los que me acompañaron hasta aquí. Y nos vemos más al rato. Porque de verdad no puedo, estoy languido. O sea que dije que no tenía hambre, pero es que estoy un poquito languido. Resident Evil. ¿Cómo salgo? Ah, salí. Así que pues nada, nos vemos, chicos. Muchas gracias, Andrés. A comer un rato, sí. Termino de comer y tal vez un par de horas regrese, o una hora, dos horitas podría estar regresando. O ya en últimos casos de la noche, porque quiero ver el torneo que empieza dentro de más tardecito empieza el torneo. Ah, tengo que editar los videos para TikTok, ¿cierto? No, tengo que editar. Bueno, ahí veré si regreso. Si acaso, pues nos vemos. Bye, bye.